Bienvenidos a la Academia de Rap. Rap Superstar, de la calle al éxito. Es una pasada, vas a hacer scratching. Esto es rap, esto es rap, esto es lo auténtico. Es la calle, es la calle. Academia de Rap Superstar. Tener éxito así, de primeras. Venga, ¿cómo? Vas a grabar un disco así, sin hacerlo bien. Venga, dime, ¿cómo? Mentira, no puedes. Así, para que el disco luego suene como un cromo. Cierto, en muchos casos ya, ¿sabes? Tener éxito así, de primeras, venga, dime cómo. No vas a ganar un Grammy, te lo aseguro. ¿Y qué decir cuando está bien hecho? Felicitar a los culpables, sacar pecho y montar fiesta hasta que rompa el techo. Que tu vecino diga, ¡eh, baja esa música! Y al escucharlo bien quiera meterse al aguacero. Vestir como un rapero, decir quiero ser primero. Aventurero de las rimas y dejar a todos a cero. Con sus primeras rimas diga, ¡eh, cómo molo! Me he comido a Fran, T, a Casey O y a Juan Solo. Esa primera llama, así con nuevo vestuario. Estrenamos ropa y también estrenamos escenario. El micro abierto, tu momento más esperado. Preparado, lo harás mejor que los que has mencionado. Que no es lo mismo decir yo soy el mejor que demostrar en la tarima que tú eres el mejor. ¿Y qué ha pasado? Que ese micro no sonaba, que la gente no escuchaba o que la base no molaba. La culpa no es tuya, claro. Y más cuando ya el único que le ha gustado es al dueño del sello. Qué bello, él quiere que ahora firme sello. Ya tienes título, MC no sé cuántos en tu cuello. Y en dos semanas tienes el disco grabado, mezclado, masterizado, si me permiten publicado. Parece estar chupado, pues al hacer la promo, parece ser posible tener éxito en un tomo. Tener éxito así, de primeras, venga, ¿cómo? Vas a grabar un disco así, sin hacerlo bien, venga, dime, ¿cómo? Sí, mentira, no puedes. Así, para que el disco luego suene como un cromo. Cierto, en muchos casos ya, ¿sabes? Tener éxito así, de primeras, venga, dime cómo. No vas a ganar un Grammy, te lo aseguro. Llega el momento de hacer entrevistas. Y menos tú, todos los grupos españoles resulta que son muy malos. Dices que solo te gustan los grupos americanos. Y así es, ¿por qué tú no haces rap en inglés? Y como no sabes, recurres al clásico invento de rapear en castellano con un poco de acento. En fin, tranquilos, no se den por aludidos. Es un ejemplo simplemente de un rap. Pero engreído. Los conciertos, ¿qué tal? Hoy ha ido a verte mucha gente. No me digas que hoy actuaba en Los Creyentes ahí enfrente. Es lo mismo, en venta seguro que tú eres mejor. Que has vendido muy poco y es por mala promoción. Si hay carteles de tu disco en las paradas del bus. Si eres el MC del año según el Rock de Luz. Parece complicado, aunque tengas mucha promo. Está difícil que consigas tener éxito en un tomo. Tener éxito así, de primeras, venga, ¿cómo? Vas a grabar un disco así, sin hacerlo bien, venga, dime, ¿cómo? Sí. Mentira, no puedes. Así, para que el disco luego suene como un cromo. Cierto, en muchos casos ya, ¿sabes? Tener éxito así, de primeras, venga, dime, ¿cómo? No vas a ganar un Grammy, te lo aseguro.